Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Skyline, chicos, vamos a continuar con 7 días para morir. Y nuestra trampa de la muerte. Me río porque no tengo una espada primero. Y porque necesito terminar de hacer esa trampita. Probablemente, miren esa cantidad de creeps. ¿Cómo los puedo ahogar, weón? Les voy a tirar agua, yo creo. ¿Saben lo que sería eso? O sea, ahogarlos completamente. Y agarrar toda esa experiencia. Bueno, vamos a dejar esto acá. Si ya no hay espacio. Esto bueno, lo voy a dejar. Y esto acá que tampoco hay mucho espacio, la verdad. Y aquí que ya no hay espacio. Yo creo que voy a sacar esas tumbas de acá. Y voy a guardarlas acá. Se me está estornudando ahí. Entonces... Entonces tengo... Estas botas nuevas, la verdad. Y tengo una mezcla de cosas. Eso es para reparar la armadura. No sé si repararla o no, la verdad. Por ahora me voy a mantener con lo que tengo. Voy a guardar la espada, no. Por ahora no las voy a... Esto es protección 1, no digamos que es lo mejor, la verdad. No me parece bueno. Entonces, ¿cómo ahogar creeps? Esa es la pregunta. Así que, bueno, yo creo que por ahora voy a ir con espadas de Tiny Ingot. Voy a ir con ese tipo de espadas. No es la mejor espada, definitivamente, porque no lo es. Pero... me sirven. Por lo menos sí me sirven. Esto sería solamente para farmear experiencia, ¿ok? Solamente para farmear experiencia. Es para lo único que... estaríamos yendo, y estoy llevando unos pantalones y una armadura, y eso es lo único que estoy llevando. Yo estaba pensando en lo de la trampa, pero al final no pude llegar. Miren la cantidad que hay. No pude darme el lujo de llegar a alguna alguna solución, porque no sé, la verdad. O sea, aquí hay muchísimos hay muchísimos fíjense la cantidad que hay. O sea, fíjense nomás, miren el mapa arriba y se van a dar cuenta de que está lleno. Lleno, o sea, repleto realmente. Entonces voy a comer. Me puse esa antorcha ahí para poder mirar un poco mejor.
Y yo creo que la cantidad de agua posiblemente sea por eso que no se ahogan. Por la cantidad de agua que hay. Posiblemente sea mejor que ponga más agua, ¿no? Llenarlo de agua. Tal vez, no estoy seguro. Haga que se ahoguen. Pues necesito llenarme un poco a la vida. Vamos a esperar. Ya estamos un poco mejor de corazones. No tengo las mejores armaduras ni nada, porque no tengo esas mejores armaduras. Y acá fíjense que ocurre el mismo problema de la experiencia se vuelve. O sea, yo creo que tendría que tirarme al agua para como poder llegar a captar toda la experiencia, ¿no? Entonces probablemente yo creo que aquí necesitemos poner más agua. Por ahora, yo creo que por ahora voy a dejarlo ahí, o sea, no voy a recoger esa experiencia. No me está llegando la experiencia y estoy gastando mi set y todo. No me conviene. Hay muchos, yo sé que hay muchos, pero a veces hay que buscar la conveniencia, en el sentido de que necesitamos eficiencia. Entonces, para tener eficiencia, necesitamos tener experiencia. Entonces acá por lo menos me llega un poco más que allá. Igual rebota la experiencia, o sea, no digo que no rebote, pero igual me llega. Y esta arma no me acompaña, esta arma es muy mala. Y todas las que crafteé son de ese estilo, así que no. Los voy a intentar ahora que no veo nada. Correrme en cuadrado. No, pero la cagué porque necesito poner el cuadrado ese. Sí, o sea. La cagué hermosamente. Hermosamente. Porque claro, no está puesto arriba los soportes que hacen que me pueda acercar al medio, ¿no? Pues igual me está llegando un poco de experiencia. Sería genial poder poner los pilares. Puse dos, creo. Si no me equivoco. Me faltó solamente un pilar. Se fue a comer. Sí, me faltó solamente un pilar de experiencia. O sea, de... para poder protegerme. O sea, para poder avanzar un cuadrado más. Y eso me ayudaría a ganar mayor experiencia sin perderla. Creo, eso es lo que creo. Ahí está. Y ahí está. Entonces ahí está, ¿ven? Fíjense que ahora puedo correrme un espacio más allá. Eso quiere decir de que tengo mayor espacio. O sea, voy a curarme un poco porque estoy un poco herido. Igual tengo el problema de la experiencia, fíjense. Los tipos no pueden trepar. No pueden trepar porque está el bloque arriba. Y ese bloque arriba lo que hace obviamente es bloquear que ellos puedan subir. Que era lo que yo quería hacer. Pero necesito avanzar un espacio más para yo poder pegarles, ¿no? Creo que sí, necesito avanzar un espacio más para yo poder pegarles. Obviamente, o sea, por obvio, los esqueletos van a seguir tirándome flechas. Eso no va a cambiar, o sea, eso no va a cambiar en absoluto, o sea, va a seguir siendo lo mismo.
pero ya la eficiencia de la trampa funciona mucho mejor, o sea, definitivamente creo que ahora gano un poco más de experiencia que antes. Aún necesito ajustar algunas cosas porque aún no lo ajusto todo, pero estoy ya un poquito mejor que antes. Necesitaría, yo creo, que volar un espacio más, probablemente. O sea, ahí, porque ellos no van a poder entrar igual. Que eso era lo que quería hacer. Pero igual tengo el terriblemente problema con los arqueros. Entonces voy a tener que poner un bloque de costado. O sea, necesito poner un bloque aquí. Porque si no me van a seguir pegando, ¿se dan cuenta? Y eso no me va a permitir acercarme tanto a ellos y ganar experiencia. Si dejo que los arqueros me peguen de costado, no me conviene en absoluto. Pero estamos más cerca al éxito, la verdad. Mucho más cerca al éxito que antes. La experiencia está llegando, no toda, pero está llegando. Y ese tipo es el realmente poderoso. Y me estoy quedando sin comida, que nunca me ha pasado. Desde que empecé a plantar, nunca me pasó. Desde que me dediqué a plantar, esperen un segundo, chicos, aquí está Zen investigándolo. Sé que está un poco resfriado, parece, chico. Pero yo sé que te vas a sentir mejor con el ferrecer. Así que nada, vamos a dejarlo ahí. Y que no se meta para allá, la verdad. Entonces, estos chiquitos van a seguir entrando, no hay forma de pararlos, así que olvidémonos de los chiquitos, por lo menos. No tiene sentido preocuparse por ellos, porque la verdad que al final van a entrar igual. Entonces creo que era la armadura, me estoy curando un poco más. Me había quedado sin armadura. Y eso obviamente hace que el daño sea mayor. El daño de estos tipos, ¿no? Le quiero pegar desde lejos a ese tipo, que ese es uno de los más fuertes que hay. Y quiero seguir comiendo esta comida. Y bueno, recoger mi experiencia. A pesar de que puse la muralla, esa muralla anti-arqueritos, por lo menos de costado, ¿va? Sigue siendo tedioso. Hasta el momento creo que he llegado solamente una vez a nivel 30 de experiencia. Y ese tipo entró. Pero no puedo entrar, así que voy a comerme esta carne podrida. Pero acá no me va a llegar la experiencia. Nunca. ¿Y qué habrán esos cofres? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué habrán esos cofres, no? Debe haber algo muy bueno. La verdad que yo nunca rompería estos spawners. Sería estúpido romperlos, la verdad. Esto lo dejaría así siempre. Lo voy a dejar siempre así, no lo voy a sacar, o sea. Y creo que ahora ya está como más definido, la verdad. Igual vamos a tener el caso de los arqueros, ¿no? Y de los creeps chicos pequeñitos. Que son, obviamente, creo que lo más molestos. Pero bueno, es parte de la vida. Así que nada, chicos, yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Ya tenemos asegurado
el nido de experiencia. Fíjense que ya casi llegamos a 30. O si quieren pueden llamarlo el nido del amor. Entonces, el nido del amor es que estos tipos se suben acá y me regalan experiencia al matarlos, ¿no? Y ahí viene el enanito, que obviamente no va a poder ser evitado, porque no va a poder ser evitado. Ya saben, chicos, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Si realmente les gusta el canal, ya saben que pueden opinar y todo el tema, dejarme comentarios, compartir el canal si creen que realmente les encanta y es bueno. Que ojalá que sea así, ojalá que les guste y que lo disfruten tanto como yo, la verdad que me haría muy feliz. Y eso, chicos, ya los veo en un próximo episodio de 7 días para morir.